¡Bienvenidos, carnales! ¡A ver a qué horas! ¡Culeros! Se vea el ambiente familiar y chingón que hay aquí. ¡Chingada madre, mi gato! Muy contentos, gatito, porque aparte de todo, estamos invitados, más bien, estrenando nueva conductora, cabrón. ¡Preséntate, hermosa! ¡Vuelta! La nueva conductora está en la casa. Ya, porque ya dijeron los comentarios. ¡Qué pinche aburrimiento verlos todos! Ya vamos a salir, desgraciadamente, mi Toño. Está bien que se queden las muchachas para que se vean bien, ¿no? Ah, sí, directamente. Su último video. Directamente de Cuautepec, tenemos a Fragmentos en la casa. ¡Fragmentos 100%! Cuautepec, ciudad del rock and roll, lugar chingón para rock and rollear, amigo. Cuéntanos y preséntate. Ah, no. Vamos a recomendar. Antes. ¿Qué vamos a hacer? Para darle la bienvenida, vamos a chingarnos un shotcito para amenizar este madre. Pedo. Ay, ¡que Dios. Se vea, que se vea! Como eres el invitado, te vas a ver. No manches. Yo como soy cristiano, se pinche jinete. No, no me dejan tomar. Discúlpenme. ¿Quién doctor que tengo? Ese pinche Toshiro te está... Pinche Toshiro Midori, ya no metas mano, cabrón. Una, dos, tres. Directamente de Oaxaca ese mezcal, hijo. ¡Pinche madre! Ay, voy a poner bien hot, jinete. No mames. No, sabe muy bueno, ¿eh? Está muy chido. Está rico. Está muy rico. Pero chingón, carnal. Carnal, preséntate para toda la banda, Fragmentos. Carnalitos, pues nosotros somos la banda de Fragmentos y estamos aquí invitados a. Aquí con el buen Gato y el Toño, carnalitos. Pues aquí estamos ahí presentando un disquito a ver qué tal nos va con nuestro material, ¿cómo ven? ¡Bravo! ¿Cuántos años de Fragmentos? Ya tenemos ratito, fíjate que tenemos como unos 15, 16 años que teníamos tocando antes, pero volvimos a hacer la banda. Cuando el Coti era decente, güey. Ándale, carnalito. Sí, en aquellos tiempos. No veo, güey. Lo veo difícil, cabrón. Entonces, pues optamos ahorita por volver a armar la bandita porque nos decidimos por cuestiones laborales, se podría decir. Y pues aquí estamos echándole ganas a ver qué. Están volviendo. La banda, carnalito. A lo que venimos, mi Toño. Pues oye, vamos a la parte del esmalte. ¿Le quieres preguntar algo? Sí, queremos hacer una dinámica contigo. Es unas preguntas muy interesantes. ¿Culturales? Sí, muy sí, pues como no. Es que tu programa es cultural. Un chingo de gente lo ve. Canal 11 ya lo quiere, pero nos estamos negando. Nos estamos negando. ¿Qué? Tienes que sacarle. ¿Qué sea? Agarrar la bolita. La boleta no, güey. Y tienes que contestar con la verdad, güey. O si no, ¿qué, mi gato? ¿Qué castigo le vamos a dar? ¿Un raquetazo, papi? ¿O un mira, pinche macanazo? Hijo de la chinga. En la nalga, güey. La pregunta dice... ¿Te han metido juguetes sexuales? ¡Ay, Dios! ¿Algún vibrador, un dildo? No me acuerdo. ¿Algo ahí? Estabas muy pedo, güey. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que? No. No debes decir la verdad. A los Vagon Blue lo van a negar, güey, pero se la comió toda completa, chaparrito. La neta. ¿Te la comes toda? Esos pinches chaparros. No. ¿No te la comes toda? No. Oye, ¿nunca has utilizado un juguete sexual? No, carnalito. ¿Ni te gustaría? ¿Ni no te gustaría? Un dildo, algo que te gusta, güey. No, tampoco no. Si te tocara así una mujerzona como yo. Bueno, ya andando en la fiesta, lo mejor. Es más, con otro pinche shot. Y si te tocara así como un bueno, andando en la fiesta con otro shot. Con otro shot. Sí, dale otro shot. Otro pinche shot. Otra, venga. Híjole, a ver. Venga, mano santa. Esta se ve más bonita, mira. A ver. Esta está muy... Ay, papi. ¿Te la has chaqueteado antes de un concierto? ¡Ah, Dios! ¡Qué rico que digas! ¡Lolico! Estoy muy pinche caliente, estoy muy estresado, necesito ya. Pues para quitar el estrés, para quitar papi. Un poquito el estrés. O más o menos. Más o menos. Más o menos. Tenía mucho calor. ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Dice, por lo general, ayuda, hacía pero... mucho calor, pero pues ya, ¿para qué les cuento? Macanazo. Sí. ¡Híjole! Sí, güey, volteate. Va. Este güey no le saca nada, cabrón. Chismoso. Cuéntale, tres, dos, uno. ¡Ay, Dios! ¿Hacemos otra pregunta? ¿Otra pregunta, no? Una última ¿qué dice? Pregunta. A ver, va. Antes de escuchar. Esta se ve que está brava. Ah, eres tú. Venga. Esta pregunta dice...
¿Es cierto que cuando salió el video de Babo, te sentiste con el pito chico? ¿Te sentiste con una cosita? ¿Te sentiste con un pitillo como el jinete, güey? ¿No viste el video y dijiste? No, ya hasta se espantó. No, nomás lo vi, pero no me... Pero no me... ¿No te gustó? No, pues es que es otro pedo ese, güey. No te lo emperlarías. Ni volteaba, güey. Sí, no, Tonito, vamos, ¿por qué no nos vamos mejor a escuchar qué propuesta trae este carnal? Venga, preséntate las dos rolas, muchachos. Mira, carnalito, traemos ahorita un proyecto chingón. Se llama Fragmentos el grupo y vienen varias rolas, pero ahorita vienen sonando mucho dos rolitas. Una que se llama Sin tu amor y la que nos pide mucho la banda rock and roll en las tocadas se llama Una vez más. Esa ya tiene ratito que la tocábamos, ahorita que volvimos a empezar otra vez. No, pues toquen una vez más y echen el cotorreo todo. Y la neta, cada que la tocamos, se prende la banda. La neta, sí, güey. O sea, sí, nos invitaron un día y ya vamos y nos inventamos dos rolitos así más o menos. Y no, dicen, no, güey, toquen una vez más. Otra vez la misma. Vamos a escucharlos, señores. Ok, banda, nosotros somos Fragmento. Quiero mandar un saludo a toda la banda rock and rollera. En especial al Toño y al Gato, cabrones, que nos invitaron aquí al programa de a ver a qué horas, cabrones. Vamos a presentarles una rolita de la banda de Fragmentos. Esta rolita se llama Sin tu amor y dice más o menos así. Adiós.
Regresa la banda, cabrones. Vamos a tocar otra rolita. Esta rolita nos la piden mucho. Esta rolita se llama Una Vez Más y dice más o menos así. Venga. Vamos a cantar esta rolita, cabrones, para toda la banda. Cuando tú te vas, te miro cuando tú no estás. La forma de tu caminar, la forma de tu respirar. ¡Hey! Y con esa mirada de brisa, tu linda sonrisa. No quiero recordar una palabra, una canción en mi corazón. No quiero imaginar una mirada, una ilusión, contigo amor. No quiero recordarlo una vez más. Discos y cintas Denver, putos. Oigan, y aprovechando que tenemos aquí a nuestro invitado especial, pues vamos a hacer una dinámica muy chida. Que
Espero que te guste. A ver, es un jueguito con unos globos. Pinches globos, aquí pasó un payaso drogado y los dejó. Tienes que romperme el globo. ¡Ay, hijo! En menos de 20 segundos. Y si no, lo logras, se te da algo rico. ¿Pero cómo lo rompo? Si no lo logras, se te va a dar un castigo. O sea, contra ella, tiene que chocar, ¿no? Y si chocamos. Pero tienen que contar, ¿eh? A ver, jinete. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Quince! ¡No, mami! ¡Ya! ¡Siete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Ese pinche globo es un condón, güey! ¡No mames! ¡No se rompe, cabrón! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Shot! ¡Venga, venga! No va a ser tan pues difícil como es. Me alineaste la columna, pinche tronador que le dio. Sí, la no, pues es que le pusieron doble capa. Pues sí, es que es un condón, güey. Pues. ¡Shot, venga! ¡No, no! ¡Ay! Tienes que dar vueltas, Un asalto. El palo, tu palo. ¡Taca! ¡Ay, no puede ser! Agárralo, 10 segundos. Agárralo. 10 segundos. ¿Por qué no nos dicen ahorita qué es, están haciendo su banda? ¿Qué están trabajando? ¿Videos, disco? Ok, ahorita pues estamos sacando primero el material del disco. Estamos ahorita en plataformas. Nos metimos a YouTube y estamos buscando pues ahorita espacios, tocadas, todo eso para empezar a promocionar otra vez la banda. Irá. Vámonos, Rezo. ¿Ya que están? ¡Excelente! ¿Otro globo? ¡Otro globo! A ver si hay... Este verde, ¿no? Para que se vea. Se siente, a ver si aquí se la rompe. Estamos aquí, sí. De perreo. Oye, perreo. Yo hablando de la trayectoria de este cabrón y todo. Es el que se siente. No, pues tú te tienes que sentar. A ver si va a ser la rompe. ¿Te ven algo, papi? Venga. Ahí va. Tres. Dos. ¡Trégalo! ¡Ah, duro, papi! ¡Gírate! ¡No mames! ¡Uno, dos, tres! ¡Copa! Ese sí. ¡Dame la maltratada! No, es que le iba a decir qué tal si se va a la silla. Bien. Tanito, vámonos despidiendo, hermano. Redes sociales, ya para despedirnos, amigo, por favor. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en plataformas, en YouTube, en Facebook, en... Todos los canales ahorita. ¿Qué? Bueno, ya nos pueden encontrar ahí como fragmentos, carnales. Haz de cuenta que no soy yo, pero ahí estamos como fragmentos. 100% y un saludo para la banda rock and rollera. Fragmentos. Fragmentos de Estuvo en la Casa, nos vamos. A ver, aquí los cabros. ¡Que viva el rock, putos!